acabo de meter a Miguel aquí a la fuerza. No se lo esperaba. Amigos, ¿qué creen? Acabamos de llegar de una manifestación. Ay, sí, nos dio mucho miedo. Bueno, la verdad no. Ok, todo empezó desde que tenía que tramitar yo alguna cosa en la vida, ¿saben? Yo no tenía que ir a nada a mi universidad. O sea, hoy no tengo clases y hoy no tenía que ir. Pero ahí voy a la universidad. Cuando pude haber ido ayer por mi credencial, fui. Hoy fui. Bueno, X. Entonces, Miguel me acompañó. ¿Por qué? Porque no tenía nada que hacer él en la vida. Entonces dijo, ¿te acompaño? Y yo le dije, claro, acompáñame. Arriésgate. Ahora, los que no saben en dónde está mi universidad, porque esto es un dato importante para la historia, lo voy a dejar aquí. No sé en qué lado. Ok, en ese video que les estoy diciendo, tuve una enriquecedora plática con Paulina Catalán, me parece que se llamaba, déjenme checo. Ajá, con Paulina Catalán. En donde hablábamos de lo que iba a pasar hoy. Paulina, ¿eres tú? ¿Puedes escucharme? ¿Adivinaste mi futuro? Ok, les voy a leer la conversación que tuvimos en ese entonces, que fue hace como 2 semanas. Paulina Catalán pone, ¿te harás inmune a las lacrimógenas? Y yo le ponía, nena, ¿qué es eso? Y ella me puso, la estación Los Héroes está en el recorrido de la mayoría de las manifestaciones. Es común que el aire esté saturado de bombas lacrimógenas. Bueno, lo googleé y dije, ¡Dios mío! Ah, pues de hecho sí le puse en el siguiente comentario, ¡Dios mío! Al menos espero poder grabarme mientras corro si es que me toca una manifestación. ¿Y quién crees que se grabó mientras corría en una manifestación? ¡Corre! Nunca me cansaré de ese video. Ok, les voy a contar qué pasó después. Después de que tramité mi credencial, salimos y Miguel se compró una hamburguesa de lentejas. Luego hablaremos de eso. El punto es que si Miguel no hubiera comprado esa hamburguesa, podría estar muerta en este momento. No sé qué nos pudo haber pasado. Nos topamos con la manifestación a unos pasos. Y nosotros no crean que estábamos buscando manifestaciones por la vida, o sea, porque luego nuestros papás creen que somos bien suicidas, pero no, coincidió que por ahí teníamos que pasar, o sea, teníamos que cruzar la Alameda desde mi universidad, cruzar la Alameda para llegar a nuestro destino. Y pues ahí estaba la manifestación, o sea, para empezar solo se veía gente así como caminando, mucha gente caminando. Y de repente empiezan a correr todos. Ahorita les enseño el video que grabé de eso. Mira, ya están cerrando ya las cosas. Se los están llevando. Si me acerco más, ¿crees que me maten? No, está muy fácil. No. Está súper bueno. Están empezando a correr. A la madre. No mames. No mames, Miguel. A la madre, corre. Dios mío. Ya se lo quiero enseñar a Ferchi. Me voy a decir, chiquilla, ¿por qué están los metiendo? De por sí estamos tosiendo como perros. ¡No manches! Ya se metió a los pulmones esto. Yo sé que te ayudará. Y sí. ¿Cómo nos vamos a regresar a la casa? No sé, güey. Tenemos que pasar por ahí forzosamente. Pero me encanta nuestra fría sensación allá. Somos bien señoras de hogar. Estoy pensando en si bajarnos por el... ¿Por el metro? Sí. Ahí van todos. Ahí está la estación cerca. Mira, es que allá... Ay, no, sí. ¿Vamos? Pues yo creo que sería lo mejor. Porque si nos cruzamos por acá, nos va a agarrar. O nos cruzamos. Bueno, vamos. Solo camina como una niña quieta. Hay que caminar como si no... Como si nosotros no fuéramos parte de... De hecho, no lo somos. No, de hecho, no. Mira, van todos.
Bueno, aquí hay todo un show. Ay, ¿por dónde? O sea, todo el tráfico valió. Aquí ya no hay ningún coche pasando. Hay un buen de carabineros por todas partes. Y Miguel viene vestido como ellos. ¡A él, amigos! Ay, no, salí con la raya en medio corriendo, qué oso. Pasan y te roban el celular. Ay, no. Le digo, súbeme al drive. Es que teníamos que cruzar por ahí forzosamente. No es como que nos estuviéramos arriesgando, mamá. Así es. No, él se quiso arriesgar, mamá de Miguel. ¡Yo lo vi! Ok, la verdad nosotros estábamos un poco muy descontextualizados sobre qué estaba pasando, sobre por qué había sido esta manifestación. O sea, cuando llegamos a Chile, sí nos dijeron que las personas hacían muchas marchas, pues si no estaban conformes con algo y todo, entonces que nos iba a tocar sí o sí. Pero bueno, o sea, no sabíamos de qué se trataba esta. Según ahoranoticias.cl y cooperativa.cl, que vete a saber si es una fuente fidedigna, fue por la nueva jornada de movilización estudiantil. Nunca habíamos estado así como tan cerca de la situación. Respiramos el gas lacrimógeno, lo cual hizo que ahorita me doliera un poco la cabeza, pero bueno, solo un poco. Y miren cómo quedó Miguel. Pero bueno, amor de mi vida, no sé qué más decirte, pero tú cuéntame qué piensas al respecto de esta situación. O de todo, cuéntame qué piensas al respecto de todo, así de todo, hasta de todo. Enriquéceme con tu conocimiento. Ay, qué rico, ya casi no está haciendo frío. Déjame, pongo a editar esto antes de que algo pase. Ah, porque se pronostica un temblor fuerte, ahora que me acuerdo. Quiero grabarlo. Me voy y voy a subir esto lo más pronto posible porque quiero que mi madre ya lo vea para que no crea que estoy muerta, porque seguramente cree que me morí. Y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Ay, siento que se me cae.